dejaron. Soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano. El amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere. Con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva. Un discurso político sin saliva. Soy lo que me enseñó mi padre. El que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina. Un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento. Tú no puedes comprar al sol. Tú no puedes comprar la lluvia. Tú no puedes comprar el calor. Tú no puedes comprar las nubes. Tú no puedes comprar los colores. Tú no puedes comprar mi alegría. Tú no puedes comprar mis dolores. Tú no puedes comprar al viento. Tú no puedes comprar al sol. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Jorge. Estamos con un proyecto de calzado en este pueblo. Queremos capacitar a la gente para darle trabajo al sur, a la zona del sur. Así que bueno, estamos en eso, instalando la fábrica y Dios mediante capacitando gente para que tengan el oficio de la costura. Nosotros estábamos trabajando en Saladillo, en la empresa de Saladillo, y decidimos independizarnos y bueno, encaramos este proyecto que bueno, estamos poniendo mucha garra, así que esperemos que salgan las cosas como uno pretende y bueno, y darle trabajo a la gente que tanto se necesita, ¿no? Una mano que en este pueblo creo que así a nivel fábrica no hay, es más zona rural, trabajo rural, es todo eso, así que bueno, apostamos a grande y esperemos estar en lo correcto, ¿no? Como contábamos, la idea es, no importa, no hay límite de edad para venir a anotarse a trabajar. No necesariamente, la idea nuestra es capacitar gente en lo que serían las máquinas, en la costura. Pero si, bueno, la persona que, no importa que no se atreva a coser, sino trabajo de mesa o el trabajo del calzado es muy extenso. Entonces no necesariamente hay que venir y decir, no, yo no sé coser. No, la posibilidad está para todos y la edad, ya te digo, no hay límite, no hay problema por eso. La idea es venir, movilizar del valle, ¿no? Movilizar el sur, que está muy, muy abajo, digamos, se ha venido muy abajo. Y la mano obrera, los jóvenes, ¿qué hacen? Se van afuera. Entonces, como trabajo acá no hay, la fuerza de trabajo se va afuera. Y queda la gente grande, quedan los chicos muy chiquitos. Entonces, la idea nuestra es que la mano obrera fuerte se quede acá en Del Valle y que Del Valle crezca como pueblo. Y bueno, por supuesto, nosotros, para nosotros también es un reto, porque dejamos 25, que era donde nosotros vivíamos, y nos apostamos acá Del Valle, vinimos a... bueno, ofrecer lo que nosotros tenemos, que lo que sabemos hacer es zapatillas y demás, pero bueno. Como ser las máquinas, el municipio nos otorgó, el municipio de 25 de mayo nos otorgó estas máquinas que están acá, con posibilidades de poder anexar más máquinas, ¿no? Estamos en tratativa también con el municipio por un préstamo. Por un préstamo, que sería lo ideal, porque si no se hace todo cuesta arriba, ¿no? Hay gente que ya está trabajando. Pudiste ver ahí que está la señora trabajando y bueno, queremos que la gente se venga a anotar a practicar, sí, que no tenga vergüenza ni nada, porque o sea, uno no nació sabiendo, así que uno lo va a capacitar para que aprenda a coser o a lo que sea, manejar, no sé, una ojalilladora o incluso cosas de la mesa, cementar, cosas así. El que quiera venir a anotarse. Laburo hay. A mayor gente que nosotros tengamos trabajando, mayor entrada de trabajo vamos a tener. ¿Me entendés? Nosotros no podemos pedir más trabajo porque nosotros dos no damos abasto, no cubrimos la necesidad de la empresa. Entonces, claro, Nosotros lo que hacemos, tomamos el trabajo que podemos cumplir. Si viene más gente y la gente se engancha y aprende a laburar,
mayor entrada de trabajo vamos a tener. Entonces, ¿qué va a hacer? Eso va a ser una movilización mucho más grande del trabajo que va a entrar y de más, o sea, más espacio para tomar más gente para incluso, que venga a trabajar. Nosotros queremos, por eso insistimos con el municipio si hay posibilidades de un préstamo para comprar máquinas. O sea, eso estaría muy bueno y sería más trabajo para la gente. O sea, porque uno contactos tiene como para traer más empresas acá. Uno puede abrir el abanico de trabajo, pero si no tenés las herramientas como para cumplir, uno se limita a lo que tiene. Así que posibilidades hay muchas. Puede hacer que nos salga el crédito para poder anexar más máquinas y ahí poder realmente hacer el pueblo del calzado. Y con tres máquinas estamos produciendo alrededor de... Son 50 pares por semana, una cosa así, completo, nosotros dos, porque estamos trabajando nosotros dos en las máquinas. Y ahora, recién ahora, en esta semana, tomamos una persona para que nos venga a ayudar con el trabajo de mesa. Estamos haciendo completo 50 pares, más o menos 60 pares por semana, una cosa así. Claro, porque el tema es que nosotros teníamos que reacondicionar el salón y bueno, eso nos llevó, nos demandó un tiempo, dinero extra y bueno, así que tuvimos que reacondicionar para poder instalarlo. Y entonces recién ahora es cuando estamos engranando todos los ejes así para empezar a producir como tiene que ser, ¿no es cierto? Así que bueno, estamos en ese proyecto, así que esperemos tener buenas soluciones para toda la gente, así que... Estás invitado, sos el primer medio que nos viene a hacer una nota. Para nosotros es muy importante, nos da un poco de vergüenza salir así, porque para nosotros es algo, un desafío grande fue esto. Y así que, bueno, estamos muy contentos de que nos hayas venido a hacer esta nota. Quizás no te mostramos el salón porque se está recondicionando, lo están pintando, y así que bueno, cuando esté más o menos organizado te vamos a volver a llamar, y si vos querés darte una vuelta, visitarnos de nuevo. Así que muchas gracias y agradecidos estamos nosotros por la en tu rostro.